se cura con rumba y el amor para la tumba. Todos los hombres le zumban, dice. Cuando se me pone la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tusa. Muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir sola, pero sé, dice, que te boté. ¡Cómo! Yo te ¡Oh!
No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Seguimos? Oye, antes de continuar, quiero agradecer primero al que está ahí arriba por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Se ven hermosos, hermosos. Así que el aplauso primero y fuerte es para ustedes. Vamos a hacer un poquito de música romántica ahí, así que apapáchese si está con alguien a su lado. Vamos a hacer Grandes Éxitos de la gran Mon Laferte. Suena. Sonreír. Canta conmigo, dice. Ya no me mandes decir.
amor. Cantan conmigo, dice. Pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí, conmigo, todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? ¿Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora seguiré esperando. ¡Canta conmigo, dice! Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Usted conmigo dice, ¿cómo? Mi amor. Qué lindo cantan. Parece fácil para ti alejarme para luego exigir que te quiera como si nada, nada, nada yo sintiera. Conmigo dice. Todos vamos a cantar, todos vamos a tener la manito arriba, si es posible con los celulares. Eso es. Canta conmigo, dice. Hoy volví. Todo sigue igual. El aire y nuestros gatos. Dice, ay, quiéreme de a poco. ¿Cómo? Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ve y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. ¿Cómo dice? Qué lindo cantan. Dice, ¿cómo? Cúrame.
Oye, que gritan fuerte las cabras aquí. Antes de continuar, ¿qué les voy a contar un poquito? Además de cantar, yo soy locutora de radio. Así que aprovecho de saludar a mi casa radial, no sé dónde están. Un beso para ustedes, gracias por apoyarme. Y también de saludar a las personas que están aquí conmigo en el escenario. ¿Se los presento, no? ¿A los chicos? ¿Sí? Venga para acá. Venga para acá, pues venga para acá. Aquí, a mi izquierda, venga para acá. Y usted a mi derecha, venga. Pero para hoy día sí. ¿Están ricos los chicos, cierto? Ya, ¿se presenta solito? ¿Cuál es su nombre? Ay, le da vergüenza, ya. Él es Ignacio. La vueltecita y el aplauso. La bonita, muy bien. Él es Mauro. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ya, cálmate, cálmate, por favor. Él en los coros. David, el aplauso también para él, por favor. Y por supuesto, en la producción, en la creación de este gran show y en las mezclas en vivo, el gran DJ Freak. Oye, y no puedo olvidar a los que están detrás del escenario. Ahí está, Margaret Graber, Adana Burto, en imagen. Ellos me arreglaron la cara, el cuerpo, toda la cuestión para venir presentable para acá. Así que el aplauso también para los chiquillos. ¿Seguimos bailando? ¿Seguimos bailando? ¡Suéltala nomás! Canta conmigo, ¿eh? Dice. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. ¿Cómo? Cuando yo te hacía. Que nunca
Muchas gracias. También el teléfono no suena y yo me muero. Solo quisiera que buscaras mi número. Baby, no te pido nada especial, solo que me llames antes que se termine la night. No te dejo de pensar y las 11 llega preguntando dónde estás. Medianoche sin voz, no sé qué esperar. Si el teléfono no va a sonar y yo sé en las 2, dice, llegará a las 3. A las 4 lo sé, ya lo puedo ver. Tu mensaje en una hora va a caer. Gracias.